Estaba aquí estos días, pero pues sí, el marco de contabilidad ha sido muy adecuado para un proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo. Este proyecto solamente se ha mostrado públicamente hasta ahora dos veces, uno es hoy y otro fue cuando definí mi tesis doctoral. Por lo tanto, es un proyecto que está en marcha, ¿vale? No es público, hay algunos problemas con derecho de imagen, o hay imágenes que vamos a ver tienen copyright, y por lo cual no está abierto. De ahí que venga el marco tan propio de este evento. Bueno, lo que voy a enseñar es una herramienta metodológica que yo he aplicado para el estudio de la historia del arte de un artista en concreto. Esta artista de la época de segunda mitad del siglo XX, los años 70-80, ella realizaba performance que documentaba con vídeo y con fotografía. Voy a ser muy breve, ¿vale? Porque soy consciente del tiempo que llevamos aquí. También tampoco va a ver aquí. Bueno, si abrimos la página de Wikipedia, este artista vamos a ver una pequeña contribución, ya no la ha hecho, ha sido otro autor. Y si encuentro alguna fotografía de ella, tengo alguna exposición, en fin, pues información, ¿vale? Para el historiador del arte esto es muy básico, muy esencial. Así que lo que vamos a hacer, como lo que analizamos son imágenes, vamos a ver qué hace aquí en el movimiento, qué nos aparece. Y bueno, pues ya vemos algo, ¿no? Aquí es su trabajo. Bueno, parte de mi trabajo consistió en, como vamos a decir, analizar imágenes. ¿Dónde las encontraba yo? ¿Dónde tenía que ir a buscarlas? Pues en internet no están. Al estar hablando de imágenes que tienen copyright, lo que nos ocurre es que todas estas imágenes pertenecen a archivos que esta artista ya falleció, están en depósito y pertenecen, o son propietarios o herederos, incluso a la Galería de Arte, que sí que representa a este artista. Con lo cual, pues yo me tuve que ir a buscarlo a catálogos, publicaciones, ya que el acceso a estos archivos es de carácter restrictivo. Bueno, cuando empecé a trabajar lo que hice fue lo típico, ¿no? Se suelen hacer fichas, se doblan en documentos Word, uno se pone a trabajar como puede, con este tipo de elementos. Hasta que un día un amigo me dijo que oye Alejandro, lo que estás haciendo es para volverte a hacer. Así que debería de empezar a utilizar nuevas herramientas y me aconsejó emplear a MediaWiki. Yo el conocimiento del ámbito digital tenía, bueno, por el caso, no era profesional, y comencé a trabajar con él. Mi universidad aceptó el proyecto, instaló en el servidor programa, el software MediaWiki y empecé a trabajar. Os voy a enseñar cómo funciona. Es privado, como veis, yo tengo que poner mi usuario y contraseña, ojalá algún día fuese abierto. Porque mi propósito con esto no es mi tesis doctoral, esto fue una herramienta que yo utilicé, pero hay aquí muchísima información que yo en mi tesis no he utilizado, y que es un trabajo que abre el campo para que los demás ya se encuentren con esto hecho. Bueno, muy básico, como veis consta de tres apartados, el último es básicamente una parte de que sí que está más centrada en mi tesis doctoral, y lo que voy a enseñar pues es algo muy sencillo, ¿no? Uno cuando se pone delante de un artista lo primero que quiere saber es cuántas piezas ha realizado, algo que porque nadie hasta ahora había contado. Yo lo que hice fue clasificar la primera por año, algo muy usual,
Que si nos vamos, por ejemplo, al año 72, vemos que hizo pues, todas estas piezas. La ordenación cronológica es arbitraria, ya que no se conocen datos, y de cada una de estas acciones ella documentó diferentes formatos como fotografía y vídeo. Por ejemplo, aquí vemos, en este caso fueron fotografías. De esta pieza, lo que he hecho yo a su vez fue buscar en todos los catálogos cuántas se han publicado de esta acción. Con lo cual se publicaron estas imágenes, esta otra, en fin, uno va creando esa base de datos. Y a posteriori lo que hago es incorporar la información de cada ficha, donde podemos encontrar fecha, lo vemos los autores que han fechado esta acción y por qué, la ubicación, el formato en cada una de esas imágenes y dónde aparece cada una de las fotografías que yo he utilizado. Luego interpretaciones de otros autores. Y en fin, el contenido lo podemos encontrar en una pista. Volvemos aquí. Luego aquí vamos a ver que ella realizó varios cuadernos. Han publicado solamente ahí esto, no hay mucho más material. Luego tenemos un apartado ahí que ha titulado álbum de fotografía, que esto pertenece más al ámbito biográfico. Son fotografías de esta artista, de toda su vida, que he encontrado publicada. Luego aquí en el apartado de la área de imagen vemos de un golpe de vista tenemos toda su producción, bueno, todas sus producciones, todo lo que está publicado, porque soy consciente de que hay más obras que no están publicadas. Pero ahora no exhaustivamente con una cronología, porque no se conocen los datos, ya se estima la fecha. Y aquí podemos acceder a cada una de estas piezas que nos dirige a la ficha. En este caso, otro apartado que es muy interesante también para que estuviera abierto y que la gente pudiera tener acceso es una bibliografía donde podemos consultar todos los eventos, bueno, lo que yo he querido, todas las publicaciones que yo he querido destacar desde el año 77 hasta las actuales, donde por ejemplo encontramos catálogos en los que accedemos, que pertenecen a una exposición. En esta exposición a su vez aparece más documentación, en fin, pues muchísima información que está peculiarizada dentro de este contexto. En este sentido, por ejemplo, se puede ver en Google Maps, pero también una leía que no se iba a ver, pero sí se ve. Donde ella estuvo, donde hizo algunas acciones, y todo esto lo podemos ver en un mapa. Donde ella estaba. Por cada uno de los eventos. Y muchísimas cosas más que tiene, pero bueno, por tiempo, yo solamente os introduzco un poco en este día y espero que algún día pues sigamos trabajando en ella, no solo yo, sino todo el mundo pueda participar. Muchísimas gracias.